La coordinadora de emprendimiento de la Rectoría Suroccidente para las ciudades de Cali, de Buga y de Buenaventura, pero esos talleres tenemos la gran motivación de estarlos organizando en conjunto con la sección Al Pasto, con Bienestar Universitario y también con la Oficina de Egresados, así que es una unión conjunta que estamos teniendo en este tipo de eventos, buscando que este tipo de herramientas lleguen a muchas personas de la comunidad Uniminuto y también de los externos. Esto incluye a los egresados, incluye a todas las personas que ustedes conozcan en su entorno personal y laboral que quieran emprender. O sea, son herramientas que definitivamente ustedes hoy en la charla van a conocer, pero la idea también sería que pudiesen socializar con personas que estén en el mundo del emprendimiento o que estén tomando esa iniciativa de emprender para que su camino sea mucho más fácil. Este proceso, explicando pues que Centro Progresa se encarga como de tres áreas principales, que es el emprendimiento, el empleo y las prácticas profesionales. Esta charla del día de hoy está enmarcada pues en procesos de emprendimiento y de generación como tal de ingresos. Y el objetivo es dar a conocer opciones de emprendimiento cuyos canales gratuitos, modelos de negocio con bajos requerimientos de capital y fondos de financiación disponibles para apalancar el crecimiento de los emprendedores. Básicamente, en resumen, es emprender con bajos recursos, emprender sin tanto requerimiento de capital. Son modelos que existen en este momento tecnológicos, muchos de ellos, que lo único que implican es sacar tiempo y dedicación, porque ya por sí mismos tienen una forma de operar que te facilita el tener un método de venta, un mecanismo de venta, tener un portafolio de venta, y lo único que requiere de parte del emprendedor es que desarrolle un buen producto o servicio y tenga contenidos descriptivos de estos productos y servicios y fotografía, porque ya como tal las plataformas que les voy a presentar, muchas de ellas ya facilitan el proceso de comercialización y de venta y hacen que el emprendedor no tenga que invertir un capital grande en ese proceso de arranque inicial de tiendas virtuales o de portafolios costosos o en su debido momento de datáfonos, por ejemplo, para poder hacer transacciones con otros medios de pago fuera del efectivo. En esta ocasión, pero al final habrá un espacio para dudas y para preguntas donde podemos de pronto profundizar un poco más acerca de esas plataformas que le causen inquietud o sobre las que quieran de pronto ampliar algún aspecto particular. Vamos a iniciar con todos los que tienen que ver con recursos gratuitos para vender, ¿sí? Que ya están testeados en el mercado y que son gratuitos, que no les va a generar ningún pago mensual ni anual. Cuando haya algún tipo de membresía, yo les voy a nombrar específicamente a qué aplica ese proceso de membresía. En este caso, esta plataforma que les presento aquí es colombiana, se llama ToGrow y es una plataforma que permite al emprendedor crear un perfil del negocio similar más o menos al de un Facebook, donde te pide una información básica y donde te invita a generar como emprendedor un perfil personal donde vas a poder anidar ese perfil personal a los diferentes perfiles de negocios que tú crees. Es decir, tú puedes ser en tu tiempo completo un asesor contable, por ejemplo, y tener tu portafolio de servicios contables ahí creado en un perfil de empresa a la que le vas a asignar un nombre, pero también de pronto vendes, no sé, con tu familia, comercializas productos de belleza. Entonces, aparte puedes generar una unidad de negocio que se dedica a la venta y comercialización de productos de belleza y a ambos perfiles les puedes crear una tienda virtual y puedes manejar el comercio virtual en ambos perfiles independientemente. Entonces, por eso les digo que este es un tipo de plataforma fusión. Fusiona un perfil personal del emprendedor con unas tiendas virtuales y a su vez tiene otro servicio adicional que es su marketplace. Los marketplaces son básicamente lugares de comercialización abiertos donde hay diversidad de productos y de líneas de productos. Ejemplo, el más famoso que es Mercado Libre o un Amazon a nivel mundial.
En esos marketplaces tú lo que quieras encontrar lo buscas por un buscador, te salen las diferentes opciones de comercialización que hay de gente que está vendiendo ese mismo producto y tú escoges simplemente con qué vendedor te sientes más identificado. En este caso, el marketplace de ellos va a tener los productos que sean, digamos, subidos a la plataforma por parte de los emprendedores. En este caso, si nosotros creamos este perfil en TuGrow, pues nos va a crear un perfil de tienda para los productos que nosotros escojamos. Hice el ejercicio de montar una tienda virtual aquí para poder dar este tipo de charlas y comprobar si realmente genera los beneficios que promete. Efectivamente, sí se puede generar un proceso de tienda virtual. Ustedes la están viendo aquí. La creé precisamente con una marca para que tuviera como toda la trazabilidad, revisar si se podían hacer los procesos de creación de productos. Y evidentemente, este proceso de tienda virtual nos abriría a los emprendedores un canal de ventas que generalmente por temas de diseño y de trabajo es bastante costoso en el mercado. No quiero decir con esto que necesariamente tengan que reemplazar a una agencia publicitaria o a los diseñadores de páginas web. No, pero digamos que sí es una herramienta que les sirve a aquellos que todavía no están en capacidad de poder pagar por este servicio. Entonces, digamos que a un emprendimiento que quiera hacer sus primeras ventas y que de pronto sueña con una tienda virtual y no está en capacidad de hacer una desarrollada para su empresa personalizada, podría iniciar con esta tienda virtual. ¿En qué parte le van a hacer el cobro? Porque pues estoy diciendo que son gratis. En esta plataforma no te van a cobrar ni anualidad ni mensualidad. La forma en que se lucra este tipo de plataformas es con la transacción. O sea que si yo vendo uno de los bolsos o uno de los zapatos, ellos van a sacar un pequeño margen de comisión por esa venta. Y otra plataforma que está anidada a ellos, que en este caso TuGrow tiene alianza, que son los que aportan la parte del datáfono del carrito de compras, se llaman Mercado Pago, son una pasarela de pagos. Ellos también se quedan con un pequeño porcentaje. En general, a trazo, digámoslo general, porque pues ese margen de comisión va a depender de las condiciones que uno firme con Mercado Pago, porque las pasarelas de pago tienen diferentes tarifas y porcentajes de intermediación en el proceso de la transacción de acuerdo a cómo quiere uno administrar su dinero. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, vender los zapatos y que la plata de una me caiga a mi cuenta bancaria, pues me cobran la comisión más alta. Pero si yo soy un negocio que no necesariamente quiero mi plata inmediatamente, sino que tengo la flexibilidad de dejarla ahí en la cuenta, por decir, 15 días, entonces para ese tipo de personas que tienen ese tipo de contrato, su comisión va a ser mucho menor. Entonces, por eso no les doy un número exacto de cuánto va a ser el porcentaje de intermediación, pero lo que sí sé es que entre la comisión de TuGrow y la comisión de Mercado Pago no superan el 10% de la venta del producto. Entonces es algo muy interesante. Hay muchos productos que sí están en capacidad de asumir este tipo de cobros. De hecho, cuando uno está hablando, por ejemplo, en el sector moda, de procesos de comercialización e intermediación en tiendas físicas, estamos hablando de que las tiendas físicas, como estos, olvidé la palabra, pero como estas tiendas que son multimarca, ¿sí? Este tipo de intermediación que hacen ellos son márgenes entre el 20 y el 30%. Y si estamos hablando de tener una tienda virtual propia con recepción de tarjetas de crédito, débito, y que eso me va a costar el 10% de un producto que venda, pienso para los emprendedores es una gran ventaja. Entonces ahí les dejo esta plataforma. Vamos a intentar hacer un proceso de paseíto como ligerito por la plataforma para que más o menos la conozcan. Así es como se va a ver una vez creada la tienda. Mire los productos. De hecho, este está sin inventario, entonces ellos mismos se encargan de ponerle la etiqueta de agotado una vez ustedes bajen de inventario los productos. O sea que no se preocupen si ustedes no tienen grandes inventarios, porque ustedes lo que pueden hacer es subir el producto y tienen la opción dentro de la tienda virtual de agotarlo hasta que ustedes vuelvan a tener ya sea el capital para comprar más mercancía o en caso de que trabajen bajo pedido, es que puedan volver a generar un pedido y tener esa referencia habilitada. Y cuando sí los tienen habilitados, mire que aquí les pone el carrito de compras porque ya está habilitado para compra.
Entonces voy a mostrarles un poco la plataforma. Creo que se está viendo el cuadrito inferior, ¿cierto? El de la charla. Sí, ciérralo ahí. Ahí ya está. Ya, perfecto. Perfecto. Sí, gracias. Cuando vean algo así me dicen, porque como estoy compartiendo pantalla, pues es muy probable que en algún momento nos desconectemos y yo siga hablando. Ahí se ingresaron conmigo a la plataforma, ¿cierto? Sí, Victoria. Ah, perfecto. Entonces sí compartí correctamente. Miren, esta es la tienda virtual, como ya va quedando creada. Se puede hacer la compra de cualquier tipo de producto que ustedes tengan. Y como les digo, solamente van a facturar con esta plataforma en el momento en que hagan la transacción. O sea, cuando ustedes ya agregan al carrito un producto que lo van a comprar, ahí, aquí pues les iríamos obviamente a pagar, yo no voy a hacer el proceso de transacción completa, pero miren cómo tienen un carrito de compras habilitado de forma gratuita para emprendedores iniciales. Pueden comprar lo que ustedes quieran, también servicios. Tengan claridad que cuando uno habla de emprendimiento no solamente está hablando de tangibles, estamos hablando también de la posibilidad de hacer un paquete de servicios. Por ejemplo, yo puedo tener una empresa de grúas, poner aquí la grúa, poner el servicio que brindo, en una diapositiva adicional poner mis servicios, cuánto cuestan las tarifas de los viajes, dentro de la ciudad, por fuera de la ciudad, si ya es a nivel regional, entonces cuánto cobraría los trayectos, y acá poner una descripción muy detallada del producto, teléfonos de contacto, y a ese paquete ponerle un precio. O sea que los servicios también están en capacidad de tener un proceso de venta virtual, para que lo tengan muy en cuenta, porque es algo que se encuentra muy común en el tema del emprendimiento, que la gente cree que las tiendas virtuales solamente aplican para tangibles y no es así. Estas tiendas también traen una sección de blog, que en este caso pues yo no la llené, pero ustedes están en libertad de retroalimentarla con cualquier tipo de informe de tendencias, de mercado, de eventos que ustedes hayan tenido y que hagan el cubrimiento de ese evento importante de emprendimiento, pues lo pueden registrar aquí con fotos. Tiene su sección de contáctanos para poder hacer cualquier registro de información que los quieran contactar específicamente. Y adicional, en la página de inicio ustedes pueden agregar cualquier información que quieran de su emprendimiento, si son los procesos, si quieren agregar más imágenes del equipo de trabajo, de cómo elaboran los productos. En este caso pues yo hice un levantamiento como la información muy superficial, pero ustedes digamos que a esto le pueden trabajar muchísimo más. Pueden dar información acerca de los materiales que están utilizando en sus procesos de fabricación, o si comercializan productos, entonces de los diferentes tipos de productos que tienen, si tienen mercancía en promoción, pueden generar sus promociones aquí. Y tiene un ingrediente que me parece que es muy útil para los que tienen en este momento sus emprendimientos en redes sociales. Este tipo de tienda tiene también conectividad con las redes sociales, es decir que si ustedes están libres de poner aquí sus redes sociales, yo puse solamente tres, pero hay opción para más, y ustedes pueden mandar sus clientes desde la tienda virtual también a sus redes sociales para que los sigan. En este caso, aquí me conecto con la red social de la marca. Entonces, por ahí ya vamos cerrando este primer informe. Listo, vamos al siguiente, Wompi. Wompi es una plataforma creada por Bancolombia. Esto es una plataforma que ofrece una herramienta de cobro que se adaptara a los negocios y que no requiriera como tal ni anualidad ni mensualidad. Ustedes saben que cuando uno contrata un servicio de datáfono está sujeto a una mensualidad o en su defecto a un número de transacciones reglamentarias en el mes para evitar el cobro mensual. Ellos cobrarían por la comisión que derivan de las transacciones que ustedes cumplen en el mes. Cuando ustedes no venden en su comercio una cuota determinada, ellos pasan entonces a cobrarles la mensualidad. Para solucionar esto, en muchos emprendimientos pequeños y medianos que aún no están en esa capacidad de destinar esos dineros mensuales al manejo del datáfono, pues se creó Wompi.
Wombi es un servicio que usted abre con una cuenta Bancolombia. El requerimiento es que sea una cuenta oficial Bancolombia, no sirve las de Nequi, no sirven las que son que se abren y se aperturan con el celular. No, tiene que ser una de las normalitas clásicas que uno abría ahí en el banco. Con esa, usted, no importa si es persona natural, o sea, cuando hable persona natural es que simplemente ustedes como con su cuenta de nómina o con su cuenta personal pueden abrir ese servicio. Y con esto ustedes pueden recibir pagos en un punto de venta desde el celular, pueden habilitar códigos QR, también acepta pagos web, es decir, este código que ustedes adquieren con Wompi, si ustedes tienen un comercio virtual, no necesariamente tiene que ser el de TuGrow, porque el de TuGrow, por ejemplo, ya tiene la alianza con Mercado Pago, sino que, por ejemplo, ustedes tienen su propia tienda virtual que ya la trabajaron con otra herramienta como WordPress o con algún tipo de plataforma de generación de páginas web, cualquiera de estas que trabajan, WordPress, Shopify, bueno, hay varias, hay Wix. Cuando ustedes van a hacer el proceso de enlace de un carrito de compras, esas plataformas le van a pedir que ustedes tengan una pasarela de pagos. Y esas pasarelas de pagos, lo mismo que Mercado Pago que les explicaba ahorita, les va a cobrar una comisión por la transacción que hagan con ellos. Y les cobra también una mensualidad por anidar el carrito. En este caso, los de Wompi habilitaron este servicio gratuito para que tú lo puedas tener en tu tienda. Y no te cobrarían ni mensualidad ni anualidad. Te cobrarían, ¿por qué? Por la transacción que hagas de tus productos ahí. Ellos sacarían una comisión. Que ustedes están dudosos de saber qué tipo de comisión les va a diferir este tipo de servicio, no necesitan contratarlo todavía. Ustedes se van a la página directamente, aquí nos vamos a ir a ver, y pueden, antes de entrar a hacer el proceso de crear la cuenta, y de hacer como el proceso de enlace con ellos, pueden simplemente coger sus precios, sus tarifas de venta y calcular aquí la comisión. Entonces, mire, él dice calcula tu tarifa y él, uno le da aquí y mire que nos van a habilitar los cuadritos para que nosotros aquí empecemos a calcular con el precio de nuestro producto y los tipos de impuesto que paguemos dependiendo del tipo de producto. Ustedes saben que algunos productos pagan impuesto al consumo, otros pagan IVA, otros no tienen IVA, entonces ustedes así asignan el costo del producto que les corresponda y aquí van haciendo un cálculo aproximado de cuánto ellos les van a sacar por comisión. Entonces aquí les van diciendo que le van a sacar el 2,85 más 800 pesos más IVA. Aquí si lo hacen semanal, le sacan este porcentaje y si lo sacan mensual, este porcentaje. Ustedes con los precios de sus productos hacen este proceso de costeo, digamos, de cuánto va a salir de la plataforma y ahí miran si es conveniente o no para sus emprendimientos. Aquí vea, precisamente refuerzan eso, que es ideal para emprendedores, ofrecen tres tarifas distintas y que tienen una cantidad de servicios de omisión de cuotas, ¿sí?, y de comisiones. Vamos a pasar, o sea, hasta aquí ya les he dado cómo crear una tienda virtual gratis, fuera de eso, cómo esa tienda también se puede enlazar a un marketplace. Fuera de eso, en esta ya estamos viendo que también hay datáfonos gratuitos en el mercado. Y ahorita vamos a retornar para conocer Instagram Shop, que es la versión avanzada de las tiendas que nosotros vemos normalmente en Instagram, que en realidad no son tiendas. Estas son las verdaderas tiendas de Instagram, las que permiten hacer un proceso transaccional de compra de un producto. Lo que nosotros vemos a lo largo del Instagram en realidad son perfiles de empresa y son cuentas simplemente para un proceso de mostrar un portafolio o mostrar unas fotografías de producto. Pero todo el proceso como tal de venta, ustedes saben que toca que hacerlo por el chat, toca que hacerlo manual, toca que estar generando unos textos para responder a los clientes, estar enviando los precios, las tarifas, envío de fotografías. Entonces es un proceso, digamos, desgastante y requiere de una persona detrás de esa atención. Cuando estamos hablando de Instagram Shop, estamos hablando de que ese proceso se hace autónomo. La persona simplemente ve la foto, le gusta el reloj, pulsa sobre la foto, se le muestra una foto ampliada o de producto ya más detallada acerca del producto con su precio asignado. La persona puede hacer un proceso de compra inmediata, pagarlo con una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito y hace una orden.
O sea que ustedes pueden estar aquí sentados en esta conferencia y ya están vendiendo en internet sin darse cuenta y ya simplemente llegan a recibir las notificaciones oficiales cuando ya reciben en el correo la notificación de que les han comprado, ¿sí? Y ustedes ya hacen un proceso ya como tal de despachos después de esto. Para eso es que sirven este tipo de plataformas de venta virtual, para automatizar los procesos, para hacerlos más inmediatos, para que la gente no pierda el impulso de compra. Cuando ustedes hacen esos procesos de venta en redes sociales, son procesos que sí, son efectivos. De pronto no te cobran una comisión por hacer esa transacción en Instagram y mandarle a la persona tu número de cuenta. Pero por otro lado, son procesos que dependen mucho de la gestión que hay detrás y adicional dependen mucho de la disponibilidad horaria para poder hacer ese proceso de compra. Porque si tú no haces la asesoría y no estás pendiente del chat, pues se pierde el impulso de compra porque la persona se va del perfil y empieza a explorar otros productos y no tiene respuesta inmediata, también puede perder ese impulso de compra. Mientras que migrar a este tipo de plataformas lo que hace es que la persona no pierda el impulso de compra, sino que concrete una venta. Está otro que se llama Behance. Behance es una plataforma de creativos. Es una plataforma que le sirve al sector moda, publicidad, bellas artes, artesanía, diseño de juegos, los de sonido, los creadores de videojuegos, los ilustradores. Todo esto es muy enfocado en las industrias creativas. Ahorita que están en tanto auge el mundo de las industrias creativas, de los emprendimientos en el contexto de la industria naranja y todo el tema de colaboraciones artísticas, es muy importante que todos los que tengan algún emprendimiento en este mundo, ojalá crearan un perfil de Behance. Es gratuito, se abre, hagan de cuenta como si estuvieran abriendo una cuenta de Facebook, se crea un perfil y obviamente ya lo que tienen que empezar a hacer es subir su trabajo. Es como un portafolio online donde ustedes suben los trabajos más talentosos que tienen en cierto aspecto. Entonces ustedes empiezan a subir sus fotografías, empiezan a subir si han hecho un desarrollo de algún producto innovador, entonces suben el producto innovador, cuentan la historia. También un momento en el chat, bueno, ustedes luego me van escribiendo si quieren las dudas en el chat y ya luego al final revisamos bien cuáles ampliamos y entramos a las plataformas. Básicamente Behance es como un portafolio gratuito que uno puede abrir en caso de que quiera mostrarle al mundo sus talentos, ¿sí? Y puede documentar en este tipo de plataformas todo lo que está desarrollando, así no tenga gran inventario, sino que tenga solamente la muestra, pues le tomas unas buenas fotos, te pules mucho en los textos, en la redacción de cuál es la idea, de cuál es la finalidad de ese producto que has creado y finalmente lo estás mostrando a una comunidad de expertos que luego te van a dar una retroalimentación, te van a seguir, te van a generar comentarios. Muchas veces también en esta parte se generan colaboraciones con otras empresas que lanzan en esta misma red trabajos creativos. Aquí está, por ejemplo, ellos tienen esta sección de trabajos creativos y pueden ver que hay trabajos en Colombia donde abren vacantes para personas que sepan hacer cierto tipo de trabajo de desarrollo. A veces buscan dibujantes para un libro, para la ilustración de un libro que se va a publicar, buscan un buen fotógrafo que tenga conocimientos en X aspecto específico. Entonces también opera como una especie de bolsa de trabajo para emprendedores creativos. ¿Por qué? Porque fuera de que tienen la opción de poner su portafolio, también tienen la opción de encontrar opciones de empleo para poderse encadenar con ellas. La presentación se va a compartir, así que tranquilos, todo les va a compartir y la presentación está enlazada. O sea que solamente es que le den clic a varias de las imágenes y van a poder ingresar a, por ejemplo, aquí se está enlazada y vamos a poder ingresar a la plataforma. Por ejemplo, aquí les enlace un ejemplo. Este es una empresa que empezó a hacer procesos de acompañamiento publicitario y todo el tema de activación de marcas, todo lo que es diseño gráfico. Y miren cómo empezaron a subir sus productos. Todos los clientes que atienden empezaron a generar como una especie de portafolio a punta de fotografía y de los desarrollos de logos que ellos hacen.
y hacen como tal una presentación web impecable de todos los servicios que brindan. Y a la final vamos a encontrar un enlace con sus redes personales, con sus redes sociales, un punto de contacto donde si yo voy navegando en Behance y me doy cuenta que necesito, no sé, replantear mi logo, mi imagen marcaria, mis colores corporativos, y yo veo este tipo de empresas que tienen estos antecedentes y estos clientes con los que han trabajado, y yo siento que me transmiten seguridad y una buena proyección, pues sencillamente yo los voy a contactar. Entonces aquí en la parte de abajo ustedes van a ver que a ellos ya los siguen tantas personas, les dan like, les hacen comentarios, aquí ven, ¿sí? Ellos ponen unas etiquetas de acuerdo al trabajo que hacen, miren que aquí ponen más etiquetas, y empiezan a generar toda la interacción que se logra desde una página web. Solamente que acá lo más importante es que reciben esta retroalimentación y comentarios de sus seguidores, y adicional tienen una digamos audiencia atrapada en un segmento especial, como aquí entra mucha gente en el mismo segmento, que son industrias creativas, gente que trabaja con dibujo, publicidad, diseño gráfico. Entonces digamos que estás dirigiéndote como a un público muy focalizado, muy segmentado y muy especializado. Entonces, digamos que esto también puede ser un elemento de apoyo a una página web, si es que tienen, o a un perfil de red social. Puede ser que se comuniquen entre unas y las otras. Aquí también permiten lanzar las redes sociales, como lo están viendo aquí. Entonces, muy recomendado para el tema de industrias creativas, como les decía. Vamos a pasar al... Salgamos de Wompi también. Es que se me esconde la barra, entonces estoy como con problemas para poder regresar. Listo, estamos aquí. Luego sigue también para los artesanos y para los que están generando productos en el sector moda, hogar y todo lo que tiene que ver con trabajo artesanal. La tienda habilitada por Artesanías de Colombia. Artesanías de Colombia es el ente más importante a nivel nacional que apoya a los emprendedores en el tema de artesanía. ¿Sí? Ellos agrupan a todos los artesanos colombianos en sus diferentes técnicas y grados de experticia y les permiten engranarse con diseñadores o con mercados internacionales. De ahí que sea tan importante que ellos tengan su tienda personalizada dentro de Mercado Libre. Mercado Libre habilitó unos espacios especiales de venta para que cada marca personalice su tienda virtual dentro de Mercado Libre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú eres una marca, por ejemplo, de vasos, por ejemplo, Corona. Antes en Mercado Libre tú tenías varios vasos Corona regados por todo el marketplace. ¿Ellos qué hicieron? Dijeron, no, venga Corona, haga su propia tiendita y haga su propio, haga de cuenta que es como un stand de venta de Corona especializado dentro de Mercado Libre. Entonces, cada vez que la gente quiera un vaso o una vajilla, pues entra puntualmente a esa tienda. Lo mismo está haciendo, en este caso, Artesanías de Colombia. Dijo, bueno, yo ya tengo un portal donde les doy soporte, donde les doy acompañamiento, donde les pongo convocatorias. Voy a crearles una tienda virtual en Mercado Libre para que tengan mayor visibilidad, o sea, reciban a toda la gente que ustedes saben que son muchas personas que entran a diario a Mercado Libre, y también tengan el respaldo de Artesanías de Colombia en su tienda puntual. Entonces ustedes aquí en esta tienda van a poder encontrar, perdón, todos los productos de Artesanías de Colombia. Y van a poder navegar. Aquí también está enlazada para que si ustedes ya sea que quieran entrar con Artesanías de Colombia o aparte solitos con Mercado Libre, pues lo puedan hacer y puedan empezar a vender sus productos. El vender los productos, así uno no tenga una estructura empresarial trabajada, es muy importante porque te permite testear y fuera... Un momento, por favor. Permite segmentar tus clientes, permite someter, digamos, a un escrutinio tu producto y a que te den retroalimentación y te digan, no, me gustó tu producto, tiene buen diseño, o me gustaría si estuviera en tal color, o me parece que el precio se ajusta o no se ajusta. Entonces, ese tipo de ejercicios como emprendedores, de llevar un producto a la venta,
Es muy importante y por eso la invitación el día de hoy a que exploren alguna de estas herramientas, a que empiecen a hacer sus primeros pinitos y empezar a vender algunos productos a través de ellas. Aquí pues un paseíto rapidito por Artesanías de Colombia. Para los que tengan emprendimientos en el sector de artesanías, hay muchos medios para poder vender. Listo, retornamos a Facebook Business. Facebook Business es una de las plataformas más completas que hay de comercio virtual. De hecho, al estar enlazada con Instagram, ofrece una gran ventaja y es que todas las pautas ustedes las pueden segmentar según el grado de interés entre Facebook y entre Instagram. Y ustedes desde una suite de Facebook pueden administrar ambas plataformas y pueden administrar la publicidad de ambas plataformas. Es decir, ustedes pueden crear un perfil de Facebook empresarial para su emprendimiento y ahí, por ejemplo, enfocarse en recibir la retroalimentación de los clientes cuando les quieren hacer algún comentario positivo o negativo, enfocarla muy hacia ese estilo de comentarios, valoraciones, también hacer procesos como tal de retroalimentación de eventos, un tema de ubicación, de que sepan dónde están, ¿sí? Hasta qué horas van a estar abiertos. Ese tipo de información la pueden manejar a través de Facebook y recetas, por ejemplo, si sos un emprendimiento en comidas, ahí como que transmitir esos daticos como muy de engagement, de jalar clientes a partir de que la gente chismee las recetas. Un momento, por favor. Espérate un momentico, que es que tengo a mi gato aquí al lado y está a punto de tirarse por una ventana. Cami, porfa, ayúdame con el gato, porfa, que me está interrumpiendo mi conferencia acá. Se va a lanzar. Gracias, qué pena. Entonces les contaba que Facebook Business es muy completo. Entonces ustedes pueden canalizar la página de Facebook para que sea ese medio de contacto con la gente cuando quieran saber sus horarios, su retroalimentación, las opiniones, ¿sí? Y generar ese lazo de confianza con los clientes de que ustedes sí existen oficialmente y que la gente se ha ido a su comercio y tiene opiniones respecto a ustedes. Y aparte dejar la plataforma, por ejemplo, de Instagram con un fin un poco más comercial, convirtiéndolo en la tienda y generando esas transacciones y esas ventas en ese espacio de esa plataforma. Y desde la suite de Facebook pueden administrar, cuando ya tengan dinero para hacer pauta, pueden administrar la pauta y pueden decir, yo quiero destinar, por decir, 10 mil pesos a Facebook y ver qué tal me va pautando con esta foto y con este mensaje en Facebook, y quiero también probar 10 mil pesos en Instagram. Y dependiendo de cuál se movió mejor, cuál generó mejores retroalimentaciones, ventas o vistas, dependiendo de lo que ustedes persigan con esa pauta, pues entonces ahí empiezan a administrar su sistema de pautas desde esa suite de Facebook. Ahorita, no se preocupen si ustedes no saben cómo hacer esos procesos, porque ¿qué hace Facebook? Educa y genera ese proceso de transferencia de todo ese conocimiento acerca de Facebook, de cómo montar la tienda, del proceso de llamar los clientes, generar la pauta, los recursos que ellos tienen tecnológicos. En esta página ya está enlazada. De hecho, cuando le damos clic, nos va a llevar directamente a este proceso donde nos dicen todos los cursos que tienen. Por ejemplo, ellos aquí empiezan a decir, cuenta la historia de tu empresa y te empieza a decir cómo puedes generar ese proceso de storytelling acerca de tu empresa y cómo es la forma correcta en que deberías contar la historia de tu empresa. Te enseñan cómo hacerlo en las stories, en la publicación del contenido como tal en Instagram. Te dicen cómo conectar con citas, las herramientas que ellos tienen, por ejemplo, para dejar mensajes automatizados en los chats, ¿sí? Cómo agendar los eventos, cómo adaptar el botón de comprar a los perfiles. Todo esto lo tienen ellos aquí colgado. Y hay unos procesos de capacitación gratuitos y tienen videos, ¿sí? Todo lo que es gratuito, mire, lo tienen aquí en una pestaña que se llama herramientas gratuitas. Entonces, este es el perfil de Facebook Small Business y está para que lo puedan explotar. Obviamente esto requiere dedicación, requiere como tal que ustedes se sienten a informarse, a aprender de este tema, a dedicarle un tiempo, a tener un proceso como tal de dedicación completa a su emprendimiento.
¿Están gratis? Sí, pero requieren trabajo, requieren dedicación. Ay, qué pena. Volvamos a la presentación. Aquí les enlacé toda la presentación, por eso es que tengo el problema de que está muy sensible el mouse. Tengo la presentación enlazada de una vez para que ustedes puedan ver las plataformas externas en Chrome. Entonces, aquí ya. Dime, Denis. ¿Te parece si le regalamos 3 minuticos a los estudiantes para que se inscriban y diligencien el formato de registro? Perfecto, perfecto. El hecho es para que no se pierdan ningún momento de tu presentación. Sí, perfecto, ¿vale? me parece, dale. Vale, entonces el registro ya está en el chat, por favor, para que lo puedan diligenciar, para que no se pierdan ningún detalle de esta presentación. Le vamos a dar 3 minuticos para que lo puedan diligenciar, ¿bueno? Sí, y los que ya diligenciaron, compartan fotos, porfa, de que asistieron al taller para que nos sigan impulsando para generar ese tipo de encuentros y compartir este tipo de herramientas que siento que van a ser de gran utilidad para ustedes. Sí, el registro nos sirve a nosotros pues para evaluar, también nos sirve para poderles enviar más invitaciones, para enviarles la grabación también. Entonces, por eso es muy importante que diligencien muy bien su correo electrónico, su ID. Claro, y con el registro adicional es que enviamos la presentación. Los que no aparezcan en el registro, pues lamentablemente no van a poder acceder al material de la charla. El registro está en el chat. Está cada vez que encuentren a Denis, ahí él les deja el link en el chat. Solamente es entrar al link y ya, lo diligencian en un momentico. No puedo entrar. Alguien tiene un problema para ingresar, ¿cierto? A los que están ingresando, estamos haciendo un proceso de registro. Vamos a continuar de nuevo con la charla en pocos minutos. Entonces pueden ir diligenciando el formato que se encuentra en el chat. Vale, Victoria, entonces continuemos. Recordarles que voy a dejar aquí en el chat el registro, como lo mencionábamos, para poderles hacer llegar la presentación y la grabación de este taller, ¿no? Muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, continuemos con la charla. ¿Están todos viendo ahí, cierto? Sí, señora. Vale, perfecto. Entonces les contaba que Facebook Business se encarga de capacitar a las personas online cuando no sepan algo acerca de pauta o de cómo crear las tiendas o cómo enlazarlas o cómo cambiarlas o migrarlas a tiendas virtuales, que dejen de ser el perfil simple de red social y que ya pueda uno hacer compras directamente pulsando sobre la foto. Ellos te enseñan todo esto. Aquí están los cursos, aquí va a quedar enlazada en la presentación para que no sea sino darle clic y mire, nos va a llevar inmediatamente al ciclo de capacitaciones de Facebook. Mira, aquí adquiere nuevas competencias en el ámbito del marketing con cursos gratuitos en internet. Esta es la página oficial de Facebook y ya los tienen aquí. Todos los cursos, cómo anunciarse en Instagram, cómo crear un anuncio en Facebook, la guía esencial para anuncios de Facebook, ¿ya? La idea aquí obviamente no es que dejen sin trabajo a las personas que trabajan en esto. La idea aquí es que si ustedes están iniciando, muchas veces pues toca que como emprendedores aprender diferentes competencias y aprender diferentes cosas para poder sacar a flote ese negocio, esa idea o testearla en el mercado. Pero una vez ya estén facturando, ustedes no van a querer hacer este tipo de cosas, sino centrarse realmente en lo importante, en lo que a ustedes les apasiona, ¿sí? Si están diseñando, pues diseñando. Si están haciendo, no sé, un negocio de comida y les apasiona la cocina, pues se van a dedicar al proceso de cocina y van a empezar a contratar este tipo de servicios y a tercerizarlos. Pero lo que quiero que sepan hoy con esta charla es que existe forma de hacer las cosas muy bien desde cero, con tienda virtual, con datáfono, con medios visibles, catálogos profesionales, y que no siempre la solución es volcarnos a un Facebook o a un Instagram a generar una tienda básica o un perfil, digamos, de venta básico. ¿Por qué? Porque estos perfiles lamentablemente cada vez son más vulnerables, cada vez hacen más fraudes con este tipo de perfiles y la gente le va perdiendo confianza a este tipo de perfiles. Ya el número de seguidores no es relevante para mucha gente para poder decir voy a comprar
comprarle o a transferirle plata a este emprendedor. ¿Por qué? Porque ya se hacen fraudes desde Instagram y desde este tipo de perfiles muy seguido. Entonces, cuando tú migras a una tienda virtual oficial y la persona puede teclear un dominio, un nombre, y tú vas a aparecerle en una tienda virtual, la persona de pronto tiene un paso más allá de confianza y le genera esa tranquilidad de que tú sí existes oficialmente. No solamente estás en Instagram, no solamente estás en Facebook, también tienes una tienda propia en la que haces un proceso de comercialización y donde tienes fotos propias, hay un equipo, hay una dirección donde hacer un reclamo. Entonces, ese tipo de nociones del negocio es que quiero que más o menos les vaya quedando claro de por qué son tan importantes estas herramientas. Vamos a pasar de nuevo entonces a la siguiente, que sería... Mercado Shops. Mercado Shops es similar a lo que yo les presenté ahorita de Artesanías de Colombia, perdón, que es una tienda especializada, chiquitica, dentro de otra. Entonces ellos, como Mercado Shops, han creado una tienda en la que usted simplemente, mira lo que dice aquí, activa tu tienda y vente gratis por 30 días. Durante los primeros 30 días no pagarás ningún cargo por vender tus productos en Mercado Shops. ¿Qué es lo que están diciendo? Ellos son una filial de Mercado Libre, que lo que hace es que unifica los productos de una sola marca y les crea un portalcita, una mini tienda virtual dentro de Mercado Libre. Y ese Mercado Shops, cuando te dice este aviso de 30 días gratis, lo que te está diciendo es, si yo te voy a cobrar una comisión en el contrato que firmes conmigo durante el primer mes, esa comisión no te la voy a cobrar, vas a vender gratis, gratis, vende, que no te voy a cobrar durante un mes la comisión. No importa el número de ventas que tengas. Entonces es como un incentivo para que se animen a abrir la tienda. Ya después de que pase el mes, ¿qué es lo que va a pasar? Ellos no le van a cobrar anualidades, no se preocupen, no le van a cobrar mensualidades tampoco. Lo que va a pasar es que simplemente, pues si venden un producto, ellos van a sacar su margen de intermediación allí y van a sacar una comisión, que es la que ellos le están diciendo que el primer mes no se la van a cobrar. Entonces aquí ustedes van a tener que leerse esto para activar la tienda. Mire, solamente es hundir este botón y seguir los pasos. Ellos dicen que aquí no hay costos de activación ni de mantenimiento y que poco a poco, según ganen reputación y ventas y vayan incrementando sus ventas, se van ganando una reputación de líder en el mercado, ¿sí? Porque ellos, digamos que tienen este tipo de medallitas para incentivar la confianza de los compradores y generar una reputación muy buena y que la gente, pues, siempre que vea tu perfil, no tenga problema en comprarte. ¿Por qué? Porque saben que tienes validaciones de la misma cadena de Mercado Libre. Entonces, este es Mercado Shops. Por si no lo conocían, aquí lo tienen. Es una plataforma que les puede servir muchísimo. Bueno, va a pasar por acá entonces. Quería hacer camino corto, pero bueno. La otra opción es Linio. También es amiguita de Mercado Pago, perdón, de Mercado Libre. Es como de la misma línea. Solamente que Linio, ustedes saben, es una plataforma muy fuerte en temas de pauta. Ellos pautan publicitariamente demasiado, hacen un proceso muy agresivo de comercialización, de publicidad, son demasiado buenos generando procesos de venta masiva para productos, porque ellos hacen, por ejemplo, si se activa el tema del Black Friday, entonces ellos sacan publicidad en diferentes medios, hacen pauta en redes sociales por cantidades, direccionan mucha gente a su plataforma, y si tú estás aquí en esta plataforma, pues obviamente te ves beneficiado en que todo ese tráfico de personas en tu producto, que es algo que es muy difícil cuando uno tiene un portal solito propio y uno no está haciendo una pauta, una activación, no está compartiendo sus redes, no está compartiendo su tienda con sus amigos, con su red de clientes, con su base de datos de clientes. Si tú no llevas gente a tu tienda virtual, pues también un canal virtual puede ser susceptible al olvido. La gran ventaja cuando uno enlaza varios canales es esta: tú puedes tener tu tienda virtual aparte, por ejemplo, en tu Grow, o una que tú hayas creado en Shopify o que hayas creado con Wix.
Pero si tú también subes tus productos a este tipo de plataformas como Mercado Libre y Linio, así no subas todo, sube al menos 4 o 5 referencias, lo que vas a generar es que ese tráfico de personas que ven tus productos en Linio de pronto se interesen en tu marca, y como tú aquí tienes la autorización de poner tu marca, pues te puedan buscar luego y lleguen a tu tienda virtual directa. Entonces, como ven más oferta y más portafolio allá, pues entonces, ¿qué va a pasar? Que muy probablemente no compren de pronto en línea porque se enamoren de una referencia que tienes directamente en tu tienda virtual. Entonces, eso es lo importante de que conozcan esas plataformas. Muchas veces uno puede tener varias y puede tener una estrategia detrás de tener cada una. Entonces, uso redes para generar engagement, para generar reconocimiento, pero también uso Linio porque es que aquí en Linio, cuando pongo cosas en oferta y en promoción, de pronto la gente curiosea acerca de mi marca y va y me busca luego en mi página oficial o en mis redes sociales. Y así gano seguidores y gano ventas por el lado de mi plataforma virtual. Y tengo mi plataforma virtual porque siempre que, por ejemplo, tengo un cliente fuera de la ciudad, llámese Bogotá, Medellín, y me quiere comprar mi producto, pues el cliente me puede comprar en línea, así yo esté en clase, así yo esté en un paseo familiar el fin de semana, porque como la tienda se atiende sola y tiene su carrito de compras, entonces yo puedo generar ventas continuamente, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de que ustedes dimensionen los alcances de cada una de esas plataformas, para que dentro de su idea de negocio ustedes digan, ve, a mí me serviría esta y esta, y esta me aplicaría para tal finalidad. Entonces, puedan ir sacando lista de cuáles ustedes ven que les sirve. Esta es una página web gratis que pueden armar en 15 minutos. Esta la está financiando el gobierno nacional con Mintic y la OEA. Y Colau, que es una startup española, ellos le ayudan a usted un paso a paso, después de que ustedes le den clic aquí, a crear en ese paso a paso una tienda, una página web. Importante tener clara la diferencia entre página web y tienda virtual. ¿Sí? Un e-commerce o tienda virtual es aquel que tiene el proceso transaccional, o sea, se puede generar un proceso de compra en línea, tiene carro de compras. Cuando uno ve la imagen del producto, usted lo puede comprar, ¿sí? Hay un proceso transaccional, hay un apoyo como tal de una plataforma de pago donde usted puede pasar una tarjeta o puede utilizar un medio de pago de PSE y ahí usted compra el producto, ¿sí? Mientras que en una página web es meramente informativa, no permite transacciones. Las páginas web son meramente informativas, hacen uso de video, hacen uso como tal de recursos de fotografía y de textos para explicar acerca de una empresa, quién es el equipo, cómo se hacen los procesos, quién es el grupo detrás de la empresa. Y no todos los negocios necesitan tienda virtual. Hay algunos que les sirve o que básicamente es suficiente que tengan, por ejemplo, una página web. Aquí está el mismo ejemplo, por ejemplo, la OEA. La OEA es una organización, ¿sí? Y ellos como tal les interesa que la gente los conozca, sepan quiénes son, cuál es el equipo de trabajo de ellos, a qué se dedican, cuáles son sus actividades, ¿sí? Entonces ellos pueden tener una página web porque necesitan es informar. Pero, por ejemplo, si estuviéramos hablando de una empresa que ofrece productos, ¿sí? Venta de zapatos, de bolsos o por ejemplo, servicios, por ejemplo, contables, asesorías, cursos de Excel, cursos de inglés. Como necesitan transacción, ellos necesitan son tiendas virtuales. Y tiendas virtuales gratis ya vimos, están al inicio. ¿Se acuerdan que estábamos viendo To Grow y que estábamos también explorando que hay otra forma de generar tiendas virtuales indirectas con Mercado Libre, con Mercado Shops y con otras que está habilitando, por ejemplo, redes sociales como Instagram y Facebook que te habilitan el carrito de compras? Entonces, esa es la diferencia para que la tengan como en cuenta. Mucha gente a veces se confunde entre los dos términos. Esto es para generar páginas web. O sea, los que necesiten simplemente, yo soy arquitecta y yo lo único que necesito es que miren mi perfil, mis trabajos, subir fotos de mis intervenciones en las casas o en donde sea que yo haya trabajado, mis últimos trabajos, mis últimos diseños y ya. Con eso me sobra y me basta. Entonces, más bien puedes generar una página web aquí en Colau. Igual To Grow también tiene la opción de generar página web para los que de pronto quieren ir migrando poco a poco, página web, y luego de pronto si ya quieren meterle un carrito de compras porque no sé, se animó a vender algún producto relacionado con su trabajo, pues entonces migra a la tienda virtual.
Ya pasamos al tema de la plata, financiación. Los que dicen que de pronto no han empezado su emprendimiento, que porque no tienen plata, que porque les queda muy difícil, que no les alcanza, pues aquí están las respuestas y pongan mucho cuidado porque van a aparecer muchas oportunidades que seguramente les aplican esas ideas que ustedes tienen ahí en la cabeza de emprendimiento o a las que ya vienen trabajando en caso de que ya sean emprendedores. Está Fondo Emprender. Siempre lo nombramos como principalmente Fondo Emprender porque es una de las plataformas mucho más reconocidas, más reconocidas dentro del sector del emprendimiento, pero hay que hacer una claridad. Fondo Emprender aplica para emprendedores que ya tienen un proceso de facturación. Es decir, si yo tengo una idea súper innovadora, pero jamás la he testeado, no tengo un mínimo viable, no tengo un prototipo, no aplica para Fondo Emprender. ¿Por qué solamente aplica para gente que ya está facturando alrededor? Piden una permanencia en el mercado mínima de un año, ¿sí? No necesariamente tiene que estar constituida legalmente, puede hacer ese proceso como persona natural y demostrar con evidencias que ya está facturando. Pero ¿qué es lo que pasa con este tipo de convocatorias? Como quieren asegurar que la plata no se pierda, ¿sí? Que la idea no sea fallida, entonces por eso están buscando hoy en día emprendedores que ya tengan procesos de facturación, porque con una facturación al menos garantizan que él no está saliendo a improvisar, sino que ya tiene una base de clientes básica y que sencillamente pues lo que necesita es crecer, ¿sí? O inyectar un capital para tener más mercancía o más productos, más referencias o fortalecer su canal o una sede física. Pero entonces ya van como más seguros. Es por eso que Fondo Emprender tienen que leerse los términos de referencia de las convocatorias porque no aplica para los que están apenas en ideación, que están apenas generando. Pero eso no se me desanimen, que más adelante vamos a ver ideas que sí les aplica a ellos. ¿Dónde podemos conseguir plata cuando todavía solamente tenemos la idea? Entonces aquí Fondo Emprender, aquí está enlazada, no es sino que vayan a escuchar cada una de estas convocatorias que tienen un proceso de cierre y de apertura, ¿sí? Por ejemplo, vea, esta ya está cerrando esta semana. Apertura el 6 de agosto y cierre el 13 de septiembre. Entonces, aquí están siempre los PDFs con todos los términos de referencia. Siempre toda convocatoria te da unos términos de referencia. Los términos de referencia son las condiciones. Ahí te dicen todo. Te dicen, te doy la plata si cumples con esto, esto, esto y esto. Entonces, uno lee y mira si uno cumple con esos requisitos. Si cumple, pues empieza el proceso. Con mucho gusto, DCP, hacemos acompañamientos para poder bajar este tipo de recursos. O sea que nos pueden buscar cuando se animen a bajar recursos. Y específicamente, si leen los términos de referencia y sienten que cumplen con todos, pues más que bienvenidos también en el área. Y los que no, igual, porque también nosotros hacemos procesos de fortalecimiento con ustedes para que saquen adelante esos proyectos y esas ideas. Saliendo aquí de Fondo Emprender, pasaríamos a Impulsa. Impulsa es un fondo que se dedica básicamente a dar procesos de capacitación, transferencia de conocimiento en emprendimiento, hacen procesos de incubación de empresas, lanzan convocatorias no solamente a los emprendedores, sino a las universidades y entidades del mundo del emprendimiento para que colaboren y creen proyectos o proyectos de gran alcance para ayudar a los emprendedores, pero también tienen una que otra convocatoria que aplica para emprendedores que están o faltos de asesoría, asesoría especializada, porque por ejemplo sacan proyectos, por ejemplo, para el sector moda y sacan una convocatoria específicamente para el sector moda. Y entonces ustedes, si están pendientes de esta plataforma, se van a encontrar con esas convocatorias, que miren que aquí ellos ponen si están abiertas o si están cerradas. Y cuando ustedes postulan estas convocatorias, entran es como a concursar, ¿sí? Con otros participantes que se han postulado y ellos tienen unos cupos determinados siempre para cada convocatoria. Aplican para tantos cupos. Una vez ellos los llenan, a usted le mandan la información por mail y los citan virtualmente para que asista a los talleres, a las capacitaciones, y son muy buenos. Ayudan también muchísimo con el tema de capital. Una vez, por ejemplo, usted surte algunos procesos de capacitación, a veces habilitan fondos y dicen, bueno, a los que asistieron a tal capacitación van a quedar habilitados para concursar por tanto dinero que se va a habilitar para un proyecto que tenga estas características. Y entonces usted puede postularse como proyecto para esos fondos porque ha participado en los procesos de impulso.
¿sí? Entonces ahí pueden conseguir capital. Entonces tienen que revisar obviamente cada una de las convocatorias y mirar si aplican para ustedes. Ahorita no es que tengan que leerlas todas, mire que ellos tienen unos filtros aquí donde dicen qué tipo de perfil tiene uno. Entonces, si uno es un emprendedor, si ya es un empresario, o sea, ya tengo una facturación, una estructura de negocio ya consolidada, o si soy un proveedor o entidad de apoyo al emprendimiento. Y según la que uno elija, pues aquí le salen filtradas ya listas. Y uno ya mira cuáles todavía siguen abiertas y cuáles ya cerraron. Y dentro de las que están abiertas, pues ahí es donde ya uno empieza a revisar las que están abiertas y a ver si le aplican o no. Entonces, como todo, requiere un esfuerzo, una dedicación. Entonces, emprender definitivamente no necesita necesariamente siempre la plata. La plata la hay, la tienen estas entidades, pero sí hay que buscarla. Hay que tomarse el trabajo de ir a revisar qué convocatorias hay. Esta otra entidad que apoya con dinero, especialmente para las industrias creativas, que es Mincultura. Si hay un grupo de baile y quieren, no sé, hacer un proyecto para comprar sus uniformes, tener una agenda de eventos, tener un medio de transporte, si ellos saben formular el proyecto, Mincultura abre constantemente convocatorias y estimulan ese tipo de empresas, ¿sí? Que quieren hacer una empresa en el sector de la cultura, de la identidad cultural, aplica para gente que elabora productos, manualidades, artesanías, que trabajan con temas de patrimonio cultural. Entonces, todo lo que es economía naranja está enmarcado en este tipo de convocatorias. También están enlazadas, o sea, toda la presentación va a estar enlazada. No voy a ingresar por temas de tiempo para que alcancemos a tener unas cuantas dudas y respuestas, pero miren, cuando uno entra aquí a Mincultura va a encontrar todas las convocatorias que ellos tienen abiertas. Convocatoria Estímulos 2020, de aquí para abajo todo esto son convocatorias, ¿sí? Todo eso son convocatorias. Obviamente uno llega y busca y segmenta de acuerdo a lo que uno es como negocio. Entonces, ¿qué estoy buscando yo? Cosas, por ejemplo, como Crea Digital o ¿qué soy? Algo que tengo que ver con étnico. Entonces, mira, anexo, creativa comunicación étnica. Entonces, yo miro a ver cuál de estas son las que me aplican según mi tipo de negocio y ahí puedo bajar muchísimos recursos. Vamos. Todas las que tengan algún tipo de desarrollo en base tecnológica, aplicaciones, páginas que hacen algún tipo de proceso, de conexión, temas logísticos que manejen algún tipo de uso de la tecnología, de rastreo, de un GPS, que hagan notificaciones, ¿sí? Todo eso aplica para Mintic. Ahorita, mucha gente ve como imposible un negocio de base tecnológica. Pues les tengo una noticia. Cualquier empresa que haga en este momento una artesanía, por ejemplo, que esté enmarcada en el sector moda o en el sector gastronómico, por ejemplo, un almacén de comida rápida, ¿sí? un carrito de ventas de comidas rápidas. Si usted sube esos carritos de comidas rápidas a una tienda virtual, y demuestra facturación al menos de unos meses, donde usted demuestra que sus perritos se venden a través de una tienda virtual, usted ya hace parte del universo de las empresas de base tecnológica, porque usted está comercializando online. Usted ya puede aplicar a convocatorias de Mintic. Entonces, a veces el uso de una tienda virtual no es solamente abrir un canal nuevo de comercialización, muchas veces es abrirse al mundo de la financiación. ¿Por qué? Porque usted ya puede ser considerado una industria de base tecnológica, porque tiene como base de comercialización un canal virtual. Entonces, ahí una buena noticia también para los que de pronto están desanimados porque dicen, ah, es que siempre financian aplicaciones. No, resulta que para Mintic usted también es una tienda virtual. Usted es una empresa de base tecnológica. O sea, si usted vende también sus pijamas, sus diseños a través de una tienda virtual y las comercializa y demuestra que está facturando evidentemente por medio de una tienda virtual, usted ya tiene una empresa de base tecnológica. ATSCO, también, empresas de base tecnológica encuentran aquí muchas convocatorias para emprendimiento. De hecho, mire que ellos en la página de inicio lo primero que dice es eso, todas las convocatorias para emprendimientos y aquí ellos las tienen en esta sección de convocatorias. Entonces, van a estar enlazadas, no se preocupen.
Ahorita pasamos para los que tienen emprendimiento en el sector agro. Todos los que venden miel, café, café de origen, truchas, pescados, flores especiales para decorar, platillos, tienen cría de gallinas, codornices, aguacates, así, están haciendo huertas orgánicas. Todo ese tipo de proyectos los estructuran bien y pueden conseguir dinero en estas convocatorias del Ministerio de Agricultura. Y aquí hay muchísimas para productos verdes, para productos orgánicos, para huertas urbanas. Bueno, salen especializadas y segmentadas por cantidades. El agro es una de las mayores apuestas del país en este momento. Y después de pandemia se volvió el punto diferencial del país. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mucha variedad de productos. Y necesitan en el mundo comida, y necesitan comida diferencial, empacada de una forma diferente, en presentaciones diferentes. Entonces, un llamado a que busquen una idea innovadora, que aquí hay plata. La plata, no se preocupen que la plata la hay y la pueden bajar, pero ¿qué necesitan? Obviamente, ¿cómo bajar el dinero? ¿Con qué lo bajan? Con un plan de negocio o con una idea muy innovadora. Porque no necesariamente siempre les exigen el plan de negocio. Algunas convocatorias te apoyan con la idea y te la ayudan a madurar, y fuera de eso te ponen los asesores para que te acompañen en ese proceso de formulación de esa idea. Entonces ahí les dejo la inquietud para los que tienen un gusto especial por el agro y ven de pronto posibilidades. El que tenga fincas, el que tenga familiar, el papá, el abuelo, que tiene un lugarcito con tierra y que la quiera explotar y que tenga una idea, puede lanzar ese proyecto aquí. Entonces, preocúpense más por madurar la idea, por tener un mínimo viable. O sea, si, no sé, en el pedacito de tierra del abuelo que les va a prestar van a hacer una huerta casera, preocúpense por hacer la huerta casera, tener fotos, evidencias, el proceso, sacar la idea, empezar a hacer los costos, cuánto se les fue en eso. Cuando ya estructuran esa idea con la ayuda, por ejemplo, de nosotros, NP, ahí sí ya se preocupan por el tema de la plata. ¿Por qué? Porque empiezan a mirar en cuál de estas convocatorias es que pueden postularse con esa idea. Sena Emprende Rural, más plata para el agro. Esta es Sena Emprende Rural. Busca también apoyar no solamente a emprendedores natos que están como ustedes a veces estructurando un negocio desde un plan de práctica o de proyecto de grado. También impulsan a emprendedores que son empíricos. Ejemplo, el desplazado por la violencia, el agricultor que simplemente toda la vida ha vivido una parcela y que la ha puesto a producir. Ese Sena Emprende Rural ofrece una oferta de capacitación para ellos, para que primero puedan modelar un modelo de negocios básico y que no se vayan a gastar la plata, digamos, sin estrategia. Y luego le hacen el proceso de inyección del capital. O sea que es súper importante para ustedes. Si ustedes todavía no se quieren aventurar con un fondo emprender, que de pronto les va a pedir un negocio mucho más estructurado, pueden empezar a leer convocatorias de Sena Emprende Rural y se pueden meter por ahí. Ya voy a pasar a nuevas convocatorias para los que tienen ideas. Kickstarter, les presento esta plataforma. Esta plataforma prácticamente hace milagros. Aquí hay gente que sube una idea, o sea, nunca ha sacado el negocio, no tiene ventas todavía. Tienes una idea y él dice como que, wow, esta idea es muy buena, si yo lo pudiera hacer y podría hacer esta tienda o podría vender tantas unidades. Entonces, esa gente que es súper soñadora y que tiene esas ideas súper innovadoras, aquí está la plataforma, se las presento, se llama Kickstarter. Preferencialmente deberían subir proyectos traducidos al inglés. ¿Por qué? Porque aquí esta plataforma es a nivel mundial, se suben donantes de todo el mundo y obviamente un donante internacional que tiene la capacidad para transferir dinero en esta plataforma quiere leer el proyecto en su idioma, que es inglés. Entonces, recomendación número uno, suban el proyecto en inglés, pidan ayuda de un amigo, de un familiar y traduzcan el proyecto y subirlo en inglés. Obviamente, para subirlo en inglés, ustedes primero lo formulan en español, ya luego pues consigan un proceso de traducción y lo migran acá. Y suban fotos y videos bien hechos, bien producidos, bien interesantes, que se note que hay una preocupación por generar un producto detrás innovador. O sea, si al menos no van a generar la producción de los maletines, de los bolsos, de los zapatos, de los jeans, pues el único jean que hagan o el único diseño que hagan, ese mínimo viable, ese prototipo,
háganlo bien chévere para que la gente se enamore de ese proyecto y le done plata. Eso se llama una plataforma de crowdfunding, y lo que buscan estas plataformas es que de poco en poco, de un granito de arena que vayan donando muchas personas, se logre un monto específico, que usted es el que define qué monto va a pedir, y se logre concretar una idea. En este caso les voy a mostrar este emprendimiento escaleño. Ellos son de Frenchy Co. Esta es la marca. Ellos son unos universitarios que comenzaron hace como 7 años, y ellos ya han sacado varios negocios y proyectos de Kickstarter. O sea, ellos han impulsado varios productos de su marca Frenchy con este tipo de técnica. ¿Qué han hecho? Mira, han conseguido aquí, ustedes pueden ver, 2.197 patrocinadores, o sea, son 2.197 personas que, navegando en esta plataforma, les encantó esta idea y dijeron, yo quiero donarles, y les donaron plata. Y miren lo que le contribuyeron, 466.878 dólares. Para que este proyecto se pudiera realizar. ¿Cuándo fue que lo lograron? Miren, 28 de julio del 2020, fue hace poco. ¿Cómo lo logran? Ya les voy a mostrar. Ellos cogen, déjenle hacer el ejemplo, ¿no? Ustedes pueden abrir su cuenta en Kickstarter, es gratuita. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos dicen, bueno, vamos a lanzar una línea de maletines, de jeans y de camisetas básicas. Y vamos a mostrar las ventajas de ese jean, porque es diferente a todos los que hay en el mercado, y cuál es la ventaja de esa camiseta, y cuál es la ventaja de ese maletín, y le vamos a mostrar al mundo que nosotros podemos hacer cosas diferentes. Y obviamente desarrollaron la idea y la materializaron, fueron a un taller, hicieron el maletín, hicieron el jean, hicieron la camiseta, tomaron las fotos, tomaron pues todo el tema documental, obviamente lo hicieron bonito porque quieren vender esa idea, o sea, ese es su emprendimiento. Entonces generan la idea y empiezan a subir el video, por ejemplo aquí en el video ellos muestran lo que solucionan. Ah, no, pues que el maletín tiene muchos bolsillos y en vez de, a veces no sabes dónde meter todo este poco de cosas, pues en tu maletín que es súper funcional y que tiene bolsillos por todo lado, pues vas a solucionar eso. Ellos aquí tienen el video, no se los voy a mostrar ahorita para que alcancemos a ver todas. Y luego empiezan a mostrar las ventajas de las camisetas y de los jeans, hablan de las propiedades que tiene el material, que es ultra suave, que no necesita plancha, que tienen bolsillos, por ejemplo, antirrobo, que son flexibles, ¿cierto? Que la temperatura es súper buena porque entonces ellos tienen como respiración, las fibras tienen ventilación, que fuera de eso no dejan huella de carbono, se metieron con el tema ambiental, mostraron que en sus procesos son ecológicos, que tienen un cuidado del medio ambiente. Adicional, por ejemplo, en el bolso empiezan a dar que pues la talla del bolso hace que sea capaz de almacenar más cantidad de cosas, que tiene muy buenos bolsillos, ¿cierto? Y empiezan a dar un poco de digamos, de evidencias de por qué ellos son los mejores haciendo ese jean, los mejores haciendo esas camisetas y los mejores haciendo esos maletines. Miren que hacen videitos mostrando el bolsillo antirrobo, ¿no? Muestran cómo es que opera. Luego, después de que ya hacen este trabajo, porque detrás de esto hay trabajo, ellos sí, se consiguieron 466 mil dólares para hacer su idea de negocio, pero le trabajaron un tiempo atrás, o sea, no es que les cayó del cielo, ellos se tomaron el trabajo de construir estas piezas gráficas, las fotos, los GIFs, y luego, cuando ya tienen todo esto aquí montado, como si fuese una página web, mire, y es gratis, o sea, esto es gratis, y adicional el público que llega aquí no lo tienen que pautar ustedes. La gente llega aquí porque esta plataforma es muy reconocida a nivel mundial. Y ustedes se preguntarán, ¿y quién dona? Pues resulta que a nivel mundial hay mucha gente que tiene mucho dinero y le encanta el emprendimiento. Y anda buscando ideas innovadoras. Entonces, ¿qué hace esa gente? Se conecta a este tipo de plataformas y empieza a revisar proyecto por proyecto. Y a los que les llaman la atención les dona plata por aquí, por esos paquetes. Pero a veces pasa que simplemente los busca personalmente y les ofrece sociedades. Entonces, ahí está también otro tema muy interesante. Pueden encontrar ángeles inversionistas en este tipo de plataformas. Como vieron, los chicos hicieron la idea, la documentaron súper bien, la evidenciaron, pusieron todos los atributos y luego hacen un proceso de agradecimiento
a los donantes y que dicen, vea, señor donante, si usted me dona de $2 o más, vamos a plantar un árbol juntos. Entonces nosotros nos comprometemos a que vamos a plantar un árbol a nombre suyo, ¿sí? Si usted me va a contribuir de $97 en adelante, yo le voy a mandar a usted uno de los jeans de viaje, ¿sí? Y se los entrego en tal fecha. Entonces mire que ellos aquí ponen la entrega aproximada a marzo del 2020, o sea que ellos en marzo tuvieron que mandar a cualquier lugar del mundo los jeans, porque recibieron la donación de más de $97, ¿sí? Luego dijeron, vea, vamos a mandar dos de las camisetas si usted nos dona más de $99. Y empiezan a hacer como unos paqueticos para los donantes. Y esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque usted no necesariamente tiene que tener la producción lista. Usted adivine, usted a medida de que va viendo, que usted va tratando de cumplir la meta, en el caso de ellos, subamos acá, ellos tienen un medidor, aquí, cuando usted va viendo que a usted le están creciendo los patrocinadores, y usted ya sabe cada patrocinador cuánto le donó, pues usted ya sabe que va listando su producción y la va empezando a hacer. Si yo ya sé que hay 5 que me han donado y que esos 5 les prometí camisetas, pues usted manda a hacer la cantidad de camisetas que prometió. ¿Sí? No tiene que empezar a tener camisetas, jeans colgados en una tienda esperando a que se venda. No, en este sistema es inverso. Usted primero recibe las donaciones y usted hace un compromiso de entrega, usted pone una fecha futura, obviamente coherente, que usted sí va a cumplir. Y ya, de acuerdo a lo que usted vea el nivel de respuesta, pues usted va haciendo su producción. O sea que usted no tiene que comenzar con dinero. Aquí vamos a salir de Kickstarter, pero para entrar también a otro tipo de emprendimiento, que es el emprendimiento social. Ejemplo, estas chicas son chicas propietarias de productos que están enmarcados en el cliente afro. O sea, son especializadas en clientes afro y no querían tener sus productos en cualquier tienda, por ahí tirados, por ahí vendiéndose en cualquier vitrina. Querían tener una tienda virtual propia donde fuera especializada para sus clientas. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a crear una tienda virtual. ¿Quién pone la plata? Como ninguna podía poner la plata, pues tuvieron la idea, pusieron trabajo juntas y montaron su propia tienda virtual y fue patrocinada. Ay, espérate que corrí lo que no era aquí. Y su tienda fue patrocinada. Y ahorita tienen su propia tienda virtual donde cada una desde su línea de productos los exhibe en esta tienda y es muy famosa. Esta tienda fue actualizada el 17 de agosto. Ellos lograron $52,624, ¿sí? Para su proyecto de marketplace. Y es una tienda especializada en productos afro. ¿Qué suben ellas? Vea la historia y empiezan a meter las metas. O sea, si logramos $10,000, lo que vamos a hacer es esto. Pero si usted no lo lograran donar $20,000, lo que podríamos hacer es esta tienda y fuera de eso poner, no sé, un puntico físico en tal lado. Pero si lográramos $30,000, lo que haríamos sería hacer este tipo de cosas, más este tipo de productos, más una tienda virtual. Y ustedes van formulando el proyecto como se lo sueñan. Y aquí la gente les va impulsando el proyecto. Y obviamente ellos pusieron el equipo de trabajo, quienes iban a hacer, el perfil de cada una, qué se dedicaba, ¿sí? Como soportes para poder hacer posible esa idea que ellos tuvieran. Fueron financiadas. Y así hay muchos casos a nivel mundial que se financian por medio de estas, plataformas. ¿Vamos hasta ahí bien? ¿Me están siguiendo? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Muy bien, Victoria, muy bien. Hay algunas preguntas en el chat, Victoria, que si quieres podríamos ampliar un poco. Sí, o venga, hagamos una cosa. Ya como me faltan solamente dos diapositivas, que son las entidades regionales, entonces les voy a dar rápido los nombres, no las vamos a entrar a ver cada una porque lo que les digo, yo les digo más o menos para qué sirve, pero ustedes ya dependiendo de su emprendimiento y cuáles han anotado, que ustedes dicen, bueno, esta me aplica a mí, la de rural me aplica a mí,
también me sirve tener una tienda, pero también me sirve tener el Facebook con el enlace a la tienda virtual para poder pautar. Entonces, ustedes ya miran de acuerdo a su emprendimiento cuáles le aplican a ustedes, ¿sí? Pero yo les voy diciendo aquí ya cuáles en este momento están activas y están dando plata y cuáles en este momento les pueden ayudar también con temas de acompañamiento, ¿no? Miren, Valleín tiene una convocatoria abierta en este momento. Aquí yo los tengo enlazados, pero no vamos a ir a visitarlos. Solamente les aviso, tienen plata. Especialmente mujeres. Están apoyando muchas mujeres. Acá, por ejemplo, hay más plata. Con el sistema CIDE, que este es de la Alcaldía de Cali, tienen plata. Con Fandi, tiene asesoría gratuita. Y no cualquier asesoría. Es un acompañamiento infinito, no tienen fin, nunca lo van a soltar a usted de la mano. Y van a hacer una alianza con Uniminuto, ahí les anuncio, ahí les voy dando esa noticia. Y la alianza radica en que todos los que en este momento estén cotizando caja de compensación familiar con Fandi, no importa la ciudad en la que se encuentren, si ustedes han cotizado caja de compensación con Fandi 12 meses seguidos o intermitentes, o sea, por periodos intermitentes, pero que reúnan 12 meses de cotización con Confandi, ingresan gratuita al programa. Y lo que pueden hacer es mandarnos sus datos en un correo al Centro Progresa, a nosotros, a EPN Emprendimiento, para que los metamos en ese proyecto. Obviamente les vamos a hacer una comunicación oficial más adelante. Pero si ustedes ya aplican, vayan teniendo ese datico en cuenta y reuniendo esas evidencias de que se han cotizado con Confandi. Adicional, Nestlé sacó una cantidad de recursos para gente que trabaje temas de alimentos y les está montando la empresa. Si usted vende miel, si usted vende pescado, si usted vende aromáticas, todo lo que tenga que ver con algún producto comestible, Nestlé sacó una convocatoria con Sena. Obviamente a las convocatorias se concursa, llegan las mejores ideas, las más estructuradas, las que tengan mejor mercado, pero ahí está la plata. O sea que ustedes en este momento tienen que estar enfocados en generar ideas innovadoras, diferenciadoras, ¿sí? Salidos de lo común. Cuando yo les hablo de innovación, no se requiere tampoco el tema tecnológico, de pronto de laboratorios y que creen una cosa. Miren, una innovación puede ser también simplemente que si la gente vende la miel en tarro líquida, usted la saque en sólida, en cuadritos, ¿sí? Y en un empaque muy chévere y no sé, que se pueda, por ejemplo, sacar en forma de bananitas como el tic-tac. Cuando uno destapa un tic-tac que salen dos, tres pepitas, que uno pueda sacar las bolitas de miel así y tirárselas a un café, por ejemplo. Eso es una innovación. Es el tipo de innovaciones que están buscando en este momento. Gente que sea disruptiva con el tema o de empaque o de la forma en la que despachan el producto o la gente está vendiendo el mismo producto pero lo está vendiendo en otra presentación, ¿sí? O con un sabor diferente o fusionaron productos. Ese es el tipo de ideas que se están financiando y que se están llevando ese tipo de recursos. Fundación Carvajal tiene acompañamiento. Cali Creativa tiene una convocatoria activa que se llama CoCrea y tiene dinero esa convocatoria. Prospera tiene acompañamiento también para los emprendedores. O sea que esos acompañamientos, por ejemplo, que yo les hablo de Confandi y de Prospera, si ustedes están con nosotros en acompañamiento, pero ustedes sienten que adicional a nosotros necesitan más acompañamiento, más compañía para desarrollar algo muy puntual, ustedes pueden también en sus tiempos libres recurrir a estas entidades y ellos están en capacidad de ayudarlos gratuitamente. ¿Sí? Obviamente empiezan un proceso de inscripción a los programas de ellos, unos formularios y de ahí empieza un proceso de seguimiento. Cámara de Comercio también tiene dinero y tiene también mentorías y capacitación, que es aparte. Dan, por ejemplo, si usted es malo para expresarse en público y necesita vender su idea mejor, porque es que depende de que usted se exprese mejor, pues Cámara de Comercio tiene muchos talleres gratuitos y online donde le enseñan a hablar mejor, a expresarse mejor, para poder usted transmitir su idea y que sea mucho más ganadora. Sena tiene dinero. ProColombia tiene procesos de capacitación gratuitos para procesos de exportación. Por ejemplo, si usted ve que su producto es súper ganador, pero que usted lo quiere dirigir a un mercado porque usted sabe que allá necesitan ese tipo de producto y quiere hacer ese un proceso como tal de exportación, entonces usted puede
definir el producto, definir la estrategia del producto, el valor agregado y pasar a un proceso de acompañamiento súper completo y gratuito de ProColombia y ellos le enseñan qué es lo que tienen que hacer, cómo se hacen las fichas técnicas, cómo se hacen las partidas arancelarias, cómo se hace el proceso de aduanas, cuáles son los mejores couriers para mandar el proceso de muestras, todo, todo, todo se lo ofrecen gratuito. Bueno, Cámara de Comercio de Buga, para los que están aquí que sean de la ciudad de Buga, también ofrece procesos de capacitación y acompañamiento empresarial. Alianza Pacífico tiene becas para emprendedores, tiene plata también, porque ofrece plata a los emprendimientos pues, destacados y que tengan algún tipo de producto innovador. Ellos sacan convocatorias específicas para emprendedores. Fundación Mundo Mujer, que es el banco de la comunidad, tiene unas líneas de crédito a unas tasas muy buenas, preferenciales para esas personas que están o reportadas o que nunca han tenido historia crediticia, que ustedes dicen, no, no me presta nadie plata. Mundo Mujer tiene líneas de micronegocios para poderles inyectar dinero, ¿sí? Y si usted deporta juicioso, pues le van soltando más plata y así van incrementando. Esto puede ser para los que de pronto no quieran apuntarse a concursar por plata, sino que la quieren inmediatamente ya, la necesito ya y necesito iniciar, por decir, necesito 4 millones de pesos, acérquese a Mundo Mujer, por ejemplo. Vamos a continuar. Bueno, aquí Valleín les mandó un mensaje y básicamente es que después de la pandemia sacó 4 líneas de intervención. Una que tiene plata, otra que es para empresas que estén en proceso de despegue, otro que es un proceso de capacitación que va a abrir, pero todos ellos en detalle se pueden enterar de ellos con la presentación cuando vean el video completo y segundo, cuando ingresen a Valleín directamente y se enteren de todos los servicios que ellos tienen. Apoyo para la gente que está aquí presente de Nariño. Cámara de Comercio tiene procesos de capacitación y abren también convocatorias, ¿sí? Especializadas. Parque Soft hace acompañamiento específicamente, ellos les gustan mucho los proyectos que tienen base tecnológica, ¿sí? Que tienen algún tipo de innovación o base tecnológica, son muy buenos dando acompañamiento y también a veces levantan capital para impulsar esos proyectos, incubarlos y llevarlos a otro nivel. Pasto Empresarial y Creativo, este es como el hermanito de Cali Creativa en el tema de Cali. Ellos tienen para las industrias culturales algunas convocatorias. También está el Fondo Nacional de Garantías, aquí está enlazado. O sea, si yo quiero entrar, no es sino darle clic. Para los que van a recibir y que llenaron el registro hoy de la asistencia, van a recibir el material. Recuérdense de llenar el registro y la asistencia. Bancoldes, este es un banco de segunda escala. Ellos directamente no te prestan, sino que ellos tienen unas líneas especiales de crédito con unas tasas preferenciales, ¿sí? Y ellos le dicen a los bancos comerciales, le dicen, vea, voy a darles tanta plata que va a ser solo para el gremio de los del sector de la moda, por ejemplo. O voy a darle esta plata porque solamente para los que trabajan, por ejemplo, con el sector metalmecánico. Y ellos están afectados en este momento pospandemia. Ellos tienen, por decir, 1.000 millones de pesos que pueden salir a prestar. Entonces, lo que son los bancos comerciales, el Banco Colombia, Banco de Bogotá, La Vivienda, ellos, que son los que están acá, tienen esas líneas de crédito activas y cuando usted se acerca a ellos, usted les pregunta puntualmente, porque usted ya se ingresó a Bancoldes, se leyó todos los convocatorias que tiene Bancoldes, y usted dice, vea, señores Bancolombia, vea, señores de Vivienda, yo vengo por la línea de crédito especializada para el tema de agro que ustedes tienen con Bancoldes. Entonces ellos tienen que abrirle a usted un portafolio especial con esas tasas de crédito que ofrece Bancoldes. O sea, no le van a poder dar la tasa de vivienda estándar que le dan a todo el mundo, no. Le van a tener que hablar de esa línea específica de crédito de Bancoldes que tiene una tasa preferencial y unas condiciones específicas. Y están las microfinancieras. Las microfinancieras son diferentes a estos bancos comerciales, ¿en qué sentido? En que ellas como tal atienden personas de mayor riesgo, ¿sí? O que, por ejemplo, por su capacidad económica no tienen esa capacidad de tener esos soportes, ya sea laborales o de negocio,
que exigen estos bancos, ¿sí? A uno siempre que uno va a abrir un servicio en un banco le piden que la referencia del trabajo, que cuánto factura usted con su negocio, ¿sí? Que cuánto le ingresa usted la cuenta mensualmente y sobre eso pues te abren los servicios. Este tipo de microfinancieras no te piden tantas cosas, te piden tu cédula, te piden una investigación acerca de qué estás dedicado, entonces ustedes van, a veces hacen visitas a las casas o a los negocios, miran que usted evidentemente si sea un tendero o si sea una diseñadora o si sea un contador, y de acuerdo a lo que vean y observan, con lo que puedan contar como una garantía, digámoslo así, pues te ofrecen un portafolio de servicios y te dicen, bueno, usted está habilitado, por ahora le puedo prestar hasta 5 millones. Empecemos con 5 millones y ellos van a ver si vos sos cumplido, si sos juicioso, y una vez ya tengas una vida crediticia iniciada con ellos y les des buena respuesta, pues te habilitan entonces más plata y así se va generando una vida crediticia. Por lo general la gente inicia aquí con este proceso de vida crediticia, los que no tienen vida crediticia inician aquí y luego más adelante se pasan a estas líneas de estos bancos porque quieren acceder a estas tasas preferenciales de Bancolde, ¿sí? Entonces, ahí ya era el final. Muchas gracias por estar aquí, por recibir esta información, por compartirla, por inscribirse, por llenar el proceso del registro, que nos sirve muchísimo para nosotros tener una idea de si les interesó este tipo de talleres, si les gusta que lo sigamos haciendo y que sigamos trabajando conjuntamente todas las áreas que nos unimos para hacerlos. Es para ustedes este material. Síganos, por favor, en las redes. Si tienen su celular ahí, pueden escanear el código e ingresar a las redes sociales para que se enteren de todos estos talleres. Y ahorita sí, abramos una sesión de preguntas para que todos participemos y miremos a ver qué queremos ampliar. Muchas gracias a todos. Bueno, Victoria, muchas gracias. Pedirles el favor de pronto a las personas que deseen, nos pueden enviar una selfie con la participación de este taller para poderla promocionar en redes sociales, invitar a los demás estudiantes, porque como ustedes ven, es información muy interesante para sus vidas y sus proyectos de vida como tal. Entonces, todas las personas que quieran apoyarnos con una selfie en este taller, la pueden enviar al correo, lo voy a colocar aquí, a denis.paredes, para posteriormente nosotros hacer como un collage de toda esta participación y poderla subir a redes. Uy, gracias. Sí, genial que nos colaboren porque como van a haber más fechas, necesitamos a la gente que se anime a ver estos talleres. Pues obviamente si los ven a ustedes compartiendo sus fotos y compartiéndoselas a Denis para que él haga el collage, pues más gente se anima y por curiosidad al menos entra a ver el taller. Entonces sí, les agradecemos que se tomen su selfie ahí en el taller. Y dando obviamente su calificación respecto a la información que fue recibida y pues cómo les pareció el evento. ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere que le ampliemos? Hola, Carolina. Bien, tenemos unas preguntas. Eso. Vale. Voy a salir de este modo de presentación y me voy a quedar con el anterior, con el de... Chicos, ¿alguna pregunta, algo que quieran conocer? Sí, señora. Bueno, escucho. Mire, soy estudiante de sexto semestre de Administración de Empresas. Uh-huh. Yo intenté inscribirme en el Fondo Emprender, ya hice el proceso, pero ahí me dicen que tengo que estar en noveno semestre y como usted dice, con la idea ya establecida. Pero yo quisiera saber si un minuto de aquí hasta mi noveno semestre me puede ayudar para fortalecer mi idea, ya que pues yo la tengo como muy soñada, todavía no la aterrizo. Entonces quisiera saber el acompañamiento, ¿cómo hago? Ve ahí, aquí está Denis, precisamente que él, mejor dicho, te va a dar el acompañamiento ideal para poder aterrizar esa idea de negocio y que no solamente dentro de la universidad la sigas trabajando. La gente de pronto a veces no sabe que nosotros seguimos haciendo acompañamiento desde P una vez ustedes se gradúan, o sea que pueden seguir ligados a nosotros sacando adelante sus proyectos. Y nosotros obviamente con toda esta información que recibimos y con toda esta información que nos llega del sector del emprendimiento podemos empezar a ver dónde ustedes tendrían mejores oportunidades. O sea que con Denis Paredes te puedes comunicar, ellos son demasiado queridos, Liliana y todo su equipo,
tienen un área donde te puede dar acompañamiento, comunidad técnica y adicional dentro también de las diferentes modalidades que tenemos de emprendimiento como prácticas profesionales o proyecto de grado, también pueden trabajar su idea de negocio en serio. No tomarlo como una materia como que hay que cursar y ya salir del paso, sino que realmente se comprometan con generar unos entregables con mucha seriedad. ¿Para qué? Para que eso les sirva como insumo para postularse en las convocatorias. Si ustedes lo trabajan a conciencia y haciendo un trabajo a conciencia, seguramente con ese mismo instrumento que les sirve para tener una validación profesional y un grado, ya sea porque validaron su práctica o su proyecto de grado, ese mismo instrumento más adelante se vuelve el mismo instrumento que van a presentar en las convocatorias. Cuando les pidan que por favor describan su negocio, eso ya lo van a tener súper claro porque lo trabajaron con nosotros dentro del Centro Progreso NP. ¿Una pregunta, profe? Claro que sí. ¿Cómo hago? Yo actualmente estoy cursando la práctica profesional para de grado, ¿no? Uh-huh. Pero simultáneamente estoy llevando a cabo un proyecto de ya personal en la creación de una empresa y requiere mucha información, mejor dicho, toda, para el tema de importaciones. ¿Sí? Porque es que no estamos con el tema de productos sobre la demanda que está teniendo hoy día, el tema de muebles y demás para oficinas. Claro. Entonces, ya decidimos a una línea de ventas, por ejemplo. Tengo un producto específico que son las sillas de oficina, que si traemos 50 hoy, 3 días no tenemos ninguna. ¿Sí? Entonces, uh-huh. El producto acá nos sale un poco más costoso de lo que nosotros cotizamos en China, en Made in China, que es la página que aporta la información. Sin embargo, no es claro, pues también hay unos comunicadores. Entonces, ¿a dónde me dirijo? ¿Cómo podría hacer para obtener esa información para apoyo en conocimiento? Bueno, si lo que buscas es acompañamiento para la estructuración, por ejemplo, para analizar cuántas sillas es que tienes que importar y ver el punto de equilibrio que lograrías y frente al mercado si realmente las vas a poder vender, porque ya hiciste un proceso de testeo de mercado, de prueba de esas sillas y como muy del negocio, hacer una estructuración, definitivamente con EP te pueden ayudar. Hacer un proceso de acompañamiento de tu emprendimiento. Pero si lo que quieres es herramientas acerca de temas de importación, temas arancelarios, de definición de fichas técnicas, de producto y cosas que son muy especializadas para comercio exterior, sí te recomendaría que te acercaras a ProColombia y también que te acercaras de pronto a las cámaras de comercio de tu ciudad, porque ellos muchas veces tienen por sectores, ¿sí?, organizados talleres especializados para esos procesos que son como transversales a todas esas empresas que hacen importación y les hacen refuerzos de conocimientos, encuentros o ferias de negocios con proveedores. Entonces te serviría mucho eso. Pero si ya es como la estructura, hallar el valor ideal, los productos, hacer el catálogo, montar la tienda, hacer como el proceso de estructuración del proyecto que sea viable, te recomiendo mucho pues que te acerques como tal al área de emprendimiento desde su unidad técnica si es que estás como voluntario o en el marco de tu práctica profesional si fue que elegiste ese como el proyecto que estás presentando y desarrollando dentro de tu proceso académico. Y la otra también es que hay entidades que hacen asesoría complementaria, que puede ser que tú tomes, por ejemplo, una asesoría con EP en temas muy académicos, pero si necesitas algún refuerzo, que también te apoyes en otra entidad como las cámaras de comercio, que ellas también tienen muchos talleres específicos para costos, para mercadeo, para temas de experiencia de cliente. Ok. Bueno. Sí, vale. No, sí, en este Buenas caso noches. Sí, aló. ¿Cuál? Buenas noches. Buenas noches. Sí, verá, lo que pasa es que un compañero me dice que le lea el mensaje que le acabo de escribir en el chat. Ay, ¿cuál será? Verá, te digo que yo no tengo el chat. Bueno, es que hay muchos. Hola, buenas noches. ¿Será mi pregunta? Es que sí, yo pedí el favor porque no tenía micrófono, pero ya me prestaron un celular y ya puedo hacerla. Buenas noches. Mira, lo que pasa es que mi emprendimiento es un programa de televisión. Yo soy estudiante de comunicación social, estoy en quinto semestre en Cali
Y efectivamente mi emprendimiento con lo que he venido trabajando pues es un programa de con formato de televisión a través de redes sociales, a través de Facebook, y ahí tengo contenido de salud, emprendimiento, tecnología y pensamiento crítico. Uh-huh. Resulta que mi programa gustó tanto que me dieron un espacio en el Canal 2. El Canal 2 es un canal comunitario de Cali, pero es como el canal del pueblo, si me hago entender. Uh-huh. Es perfecto, reconocido, me dieron un espacio para hacer mi programa ahí, pero entonces teniendo en cuenta como los lineamientos y todo lo que hemos venido hablando durante el taller, hemos hablado de productos, también de servicios, pero en mi caso yo lo que estoy generando es contenido. Digamos que mi producto es ese contenido, entonces cómo comercializarlo, cómo poder también aplicar a estos incentivos, a estos programas en los que están dando de alguna manera pues un dinero, capacitaciones, uh-huh, y demás. Bueno, varias opciones. Uno, tú con esa generación de contenido puedes hacer un proceso de impacto social, tienes que demostrarlo muy bien a qué comunidades que estás realmente impactando. Si por ejemplo es un tema de salud, entonces estás fomentando el buen cuidado de la salud, de las dietas, de un buen cuidado personal, si es adulto mayor, si es niñez, ¿sí? Si es población vulnerable. Tienes que ubicarte como muy bien, segmentarte muy bien y saber cuál es tu oferta de valor con ese contenido que estás generando. O si es de emprendimiento, entonces ubicar a qué comunidad estás llegando, contabilizar cuántos son tus televidentes, que te den métricas en el canal de cuántas personas están viendo tu programa diario y poder empezar a organizar como un plan de negocio donde tú dices, mira, este es mi producto, que es la generación de estos productos que yo preparo, son contenidos visuales o audiovisuales, se emiten en estos horarios, se emiten cada tanto con esta periodicidad, le llegan a tantas personas se conectan a este canal y visualizan el contenido, fuera de eso en redes yo también hago difusión de este mismo contenido y tengo tantos seguidores que están atentos a mi contenido, por lo tanto yo genero impacto social en estas y en estos sectores porque esta gente come mejor o emprende porque sencillamente ven los ejemplos y los testimonios que yo les llevo al programa y ese es mi fin, es generar más contenido de mayor calidad, entonces necesito dinero para eso. Si usted presenta eso a Fondo Emprender, obviamente Fondo Emprender mira la pertinencia de su contenido, si usted está realmente generando impacto social y adicional, si usted le complementa una tienda virtual donde venda pauta, ¿sí? O donde genere algún tipo de producto anexo a esa generación de contenido, es decir, que vos generes una gaceta o generes un boletín donde agrupas todos los programas que has hecho y por ejemplo en emprendimiento llegues y los registres en una revista donde muestres a los emprendedores que han ido a tu programa y esa gaceta la pongas a circular, no sé, por 2,000 pesos y que te la puedan comprar y que se pueda comprar a través de una tienda virtual, empezás a generar contenidos anexos a tu generación de contenido audiovisual, ¿sí? Entonces, así es cuando uno va edificando una empresa, le va generando diferentes tipos de contenidos. El que adquieren gratuito cuando se conectan al programa, pero también hay uno que es el resumen que vos le haces de la gaceta con los contactos o con las empresas patrocinadoras, les generas algún tipo de contenido de valor, ¿sí? Un directorio, o le generas un libro con testimoniales, o con las mejores recetas de tu programa, o las mejores consejos de salud, ¿sí? Empezás a hacer productos, y eso es lo que genera un emprendimiento como tal, donde se configura no solamente un servicio, sino también un tangible evidente, o te quedas solamente con el servicio, pero entonces lo segmentas muy bien y mostras el impacto que genera en la comunidad. Y así cuando evidencias eso, pues lo promueves como un programa de radio, de televisión o de lo que escojas y lo presentas ante Fondo Emprender o ante los ministerios también, porque Comunicaciones y Cultura tienen convocatorias especializadas en apoyar programas generadores de contenidos de utilidad para la comunidad. O sea que con ellos también puedes buscar qué convocatorias están abiertas y a lo mejor, así como el Canal 2 te llamó, te puede llamar un canal como Señal Colombia y te puede producir un programa mucho más grande con mayor cantidad de participantes en el proceso de producción. Entonces ahí es como tenés que mirar tu producto, tu generación de contenido, a qué le apunta más.
generación de tangibles que complementen, o definitivamente fortalecer mucho el programa y empezar a documentar el impacto que está generando para esa información relevante, mostrársela. También puede ser a nivel de alcaldía y gobernación, que vaya y toque las puertas y le diga: mire, este programa está generando este impacto en esta comunidad y en esta cantidad de personas, y se emite cada tanto, entonces hay algún dinero con el que me puedan apoyar para seguir generando contenido. De hecho, la gobernación hace poco dio dinero a varios influencers y generadores de contenido. Y no fue un poco de dinero, fue algo más de 30 millones de pesos para cada uno. Excelente. ¿Aló? Victoria. ¿Aló? Listo. Sí. Te cuento que vale, ya nos están llegando las primeras selfies, entonces me parece muy chévere el ejercicio. Ay, gracias a las personas que nos están enviando las selfies. Muchas gracias. Como les decía, vamos a acabar pues con estos talleres el sábado, terminamos y nosotros ya hacemos el collage con pues Pasto y Cali, y las estaremos publicando pues en las redes sociales. Muchas gracias por muchas gracias a los que están haciendo todo el esfuerzo por tomarse la selfie, ayudarnos a nosotros a dar a conocer este tipo de talleres. Es importante que mucha gente acceda a él, y por eso es que les hacemos la invitación a ustedes, que nos ayuden en este proceso de difusión.